Muy buenas, estimados seguidores de La Boroteca, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar sobre ofensas verbales en el ámbito del trabajo. Me refiero a insultos, amenazas, injurias, calumnias, coacciones o cualquier despropósito que de forma verbal pueda emitir un trabajador contra algún sujeto de su entorno laboral, ya sea el empresario, un compañero de trabajo, un superior jerárquico o incluso un cliente de la empresa. Este tipo de situaciones que en ocasiones pueden irse de las manos, en discusiones calientes, un trabajador pues puede decir algo de lo que después se arrepienta, pero que sin embargo pueden ocasionarle consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta suspensiones de empleo y sueldo por un periodo más o menos largo de días y en los casos más graves el despido disciplinario. Veremos qué requisitos se precisan para despedir a un trabajador por una ofensa verbal, graduaremos algunos tipos de ofensa según su gravedad, basándonos en casos reales de jurisprudencia que puedo consultar yo en mi material jurídico, y veremos también otra serie de circunstancias relativas a este tipo de falta disciplinaria. Si os gustan mis vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me apoyáis para seguir publicando contenido de este tipo. En lo referido a ofensas verbales, lo primero que debemos determinar es la gravedad de las mismas. Puesto que el despido disciplinario es la máxima sanción que se puede imponer a un trabajador, está reservado para ofensas de mayor gravedad. Para ofensas sin tanta importancia o entidad, existen otras sanciones como la suspensión de empleo y sueldo o las amonestaciones. Veremos a través de ejemplos, porque realmente en materia de ofensas tampoco, como todos los casos son individualizados y únicos, tampoco existe un baremo o unos estándares a los que podamos acogernos para determinar a partir de esta línea se puede despedir a un trabajador y por debajo de la misma no es merecedor del despido disciplinario, pues tenemos que fijarnos en casos reales que han sido juzgados por nuestros tribunales y nuestros juzgados de lo social y que están recogidos en las bases de datos de jurisprudencia y en otros materiales jurídicos a los que yo tengo acceso porque pago una cuota anual. Revisados unos cuantos casos sobre esta cuestión, puedo decir que no se precisa una ofensa de máxima gravedad para despedir a un trabajador por la vía disciplinaria. Por ejemplo, se ha considerado procedente el despido de un trabajador que llamó niñato a un encargado delante de otros compañeros de trabajo. También se ha considerado procedente el despido de un trabajador que llamó chorizo a su jefe. Por tanto, vemos que tampoco son ofensas de una gravedad máxima. Obviamente, todo lo que pueda considerarse más grotesco o por encima de esto, como voy a reventarte lo que sea, la cabeza, la cara o lo que sea, pues también es amenaza suficiente para despedir al trabajador. Claro está que existen peros y excepciones como en todo en esta vida. Por ejemplo, la provocación previa. Si la víctima de la supuesta ofensa ha iniciado la discusión y ha empezado con provocaciones, insultos, amenazas o lo que sea, y el trabajador ha respondido con su propia medicina, no es correcto, pero puede considerarse una circunstancia atenuante. Igualmente, puede considerarse un atenuante de la responsabilidad que el trabajador se arrepienta de su ofensa y pida disculpas de forma inmediata, es decir, una reacción en caliente que es rectificada de forma inmediata por el trabajador. Puede considerarse, y de hecho se ha considerado en algunas sentencias, como una circunstancia atenuante. También se ha eximido de responsabilidad a un trabajador que llamó cabronazo a su jefe porque era un lenguaje que se utilizaba normalmente en ese ámbito laboral, tanto por el trabajador despedido como por el resto de compañeros de trabajo. Por tanto, si se toleraba por parte del empresario, tampoco es de recibo que determinado día pues, se le crucen los cables al empresario y despida al trabajador por esta causa. Luego están otro tipo de ofensas que no tienen entidad suficiente para justificar el despido del trabajador, no tienen importancia y por lo tanto el despido sería una medida desproporcionada. Por ejemplo, llamar tonto a un compañero de trabajo. Bueno, puede que no sea adecuado en el ámbito laboral, pero el despido por ese motivo sería desproporcionado. En todo caso, el empresario puede amonestar por escrito o comunicar una advertencia al trabajador de que ese comportamiento es inadecuado en el ámbito laboral.
También existen otro tipo de ofensas o supuestas ofensas que tienen una connotación crítica y que, aunque ofendan a su receptor, el empresario, un superior jerárquico, quien sea, tampoco pueden justificar el despido porque entran dentro de la libertad de expresión del trabajador. Por ejemplo, en un ambiente laboral tenso, un trabajador que le diga a su jefe que pone en contra a unos compañeros de otros. No es una ofensa, es una crítica, por lo tanto tampoco puede ser causa de despido disciplinario ni de ningún tipo de medida sancionadora contra el trabajador. Como ya he avanzado al principio de este vídeo, son sancionables las ofensas a cualquier sujeto de la relación laboral, ya sea al empresario, al superior jerárquico, compañeros de trabajo o incluso los propios clientes de la empresa, con más razón aún, porque los clientes son el pilar que sustenta económicamente a la empresa. Por tanto, además de lo inadecuado e inapropiado de la ofensa, pueden generar un perjuicio económico a la empresa, razón de más para sancionar al trabajador. Sin embargo, no son sancionables las ofensas que ocurran fuera del puesto de trabajo, fuera del horario laboral, aunque sea entre sujetos de la misma empresa. Por ejemplo, dos compañeros de trabajo que salen juntos por la noche, se toman un par de copas de más, se calientan y empiezan a soltarse berridos, insultos, amenazas, etc. Son ofensas entre dos compañeros de trabajo, pero como no guardan ninguna relación con la empresa ni con la relación laboral que guardan con esta, pues tampoco son sancionables, no entran dentro del ámbito disciplinario del empresario. Por tanto, por muy graves que sean, no deberían sancionarse porque están dentro de las relaciones personales del trabajador. Por lo tanto, pues si tienen algún problema, que se denuncien en la vía penal. Finalmente, las ofensas verbales que causen sanciones o despidos disciplinarios al trabajador debe demostrarlas el empresario, lo cual no siempre es sencillo porque muchas veces ocurren en ambientes clandestinos, de forma sorpresiva, sin testigos y sin posibilidad de recabar otro tipo de pruebas como grabaciones que acrediten los hechos por los cuales se ha despedido o sancionado al trabajador. Muchas veces este tipo de discusiones se zanjan con la palabra de uno contra la palabra del otro y la presunción de inocencia, perfectamente aplicable en el ámbito disciplinario laboral. Si has sido despedido o sancionado por ofensas verbales y no estás de acuerdo, tienes una versión diferente de los hechos a la que se relata en la carta de despido o en la carta de sanción, puedes impugnarla en el plazo de 20 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos, y reclamar la correspondiente indemnización o la readmisión en tu puesto de trabajo. Para ello puedes ponerte en contacto conmigo mediante el buzón de consultas de laboroteca.es. Estaré encantado de revisar tu caso. Y con esto ya me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.